El distrito de Alto Selva Alegre se prepara para el Mundial Rusia 2018. Es por eso que crearon el campeonato de futsal denominado Vive la Fiebre del Mundial, que reunirá a más de 700 jugadores en el complejo Arequipa. Es de que los que aman el deporte, los que practican el deporte, puedan tener un campeonato que emule, que imite, que represente la realización de un mundial. Se va a proceder a identificar a los países que han clasificado al mundial, el sorteo como realiza la FIFA, se va a proceder a establecer un reglamento que sea muy similar al que establece la FIFA para el campeonato mundial. Y conforme a ello también hacer representaciones culturales el día de la inauguración. El sistema de juego imitará la temática de la Copa Mundial, con 32 equipos divididos en 8 grupos. Dentro de un sorteo se le va a asignar un país representante. Ejemplo, si un equipo se inscribe en campeonato y se le sale la selección de Croacia, va a tener que participar dentro del campeonato con la camiseta de Croacia y participar con una actividad cultural o comida del país representante. Omar Candy, alcalde de Selva Alegre, señaló que el objetivo de este certamen es promover el deporte entre jóvenes y adultos para mejorar la calidad de vida. Propiciar el deporte, difundir el deporte, generar las condiciones para que la población selvalegrina venga a los espacios y pueda encontrar en su municipalidad un ente receptor que también nos informe sobre el mundial. Hay muchas personas que solamente practicamos el deporte, pero no estamos muy enterados de cómo se organiza un mundial. Y lo que vamos a hacer ahora es ver justamente un paralelo, una emulación de cómo se realizan los torneos que organiza la FIFA. La inscripción es de 200 soles y se puede realizar en la municipalidad de Alto Selva Alegre. La invitación a todos los deportistas, a todos los que aman el fútbol, a que puedan participar en este campeonato.